Mi nombre es Ignacio Anuncio y junto a Franco La Crampete fundamos Choice. ¿Qué es para mí emprender? Dejar absolutamente todo en el día a día. En este momento de empresa es volverse una máquina de ejecutar, ¿sí? y de resolver. A diferencia de en otros ambientes en los cuales hay mucha más discusión, en este momento de empresa es ser práctico y salir, ejecutar y ejecutar lo mejor posible y que venga el próximo problema y ver cómo lo solucionamos. La idea de Choice surge en noviembre-diciembre de 2019. Con Franco yo trabajaba en Mercado Pago, él en Garbarino, somos compañeros de la facultad, compartimos grupo de amigos y en un momento es como que nos empezó a picar el bichito de che, salir un poco de las empresas donde estábamos trabajando, que estábamos cómodos, estábamos súper desafiados, pero che, quiero hacer algo distinto. Y ahí como excusa para empezar a juntarnos, inclusive arrancamos un curso de programación, o sea, che, empecemos a juntarnos a ver qué surge. Y en ese momento empezamos a analizar diferentes oportunidades de negocio. Yo venía más del palo de fintech, entonces todo lo que traía era de fintech, Franco más de e-commerce. Hasta que en un momento, por el grupo de compañeras de la facultad, nos contaron che, lo difícil que era adquirir los anticonceptivos hormonales, principalmente las pastillas anticonceptivas, todos los meses acá en Buenos Aires. Entonces, cuando nos explicaron el proceso que tenían que hacer cada 2 o 3 meses, dijimos, che, acá hay algo que está fallando y esto claramente tendría que poder ser mucho más sencillo. Entonces, ahí es donde arrancamos noviembre-diciembre de 2019 a ver, che, qué es esta problemática que hay hoy en día en la calle. Somos 16 personas en el equipo y tenemos un equipo de operaciones muy importante, que es el que se encarga principalmente de coordinar todo lo que son los envíos, los problemas que pueden llegar a tener las usuarias con la plataforma, cualquier inquietud, pedir información. Tenemos un equipo de operaciones. Después tenemos un equipo de marketing, que es el que se encarga de traer usuarias y de toda la parte de comunicación y estrategia de adquisición y retención. Y después está todo el equipo de tecnología. Yo trabajo liderando ese equipo, Franco lidera más la parte de marketing y operaciones y alguna visión estratégica. Dentro de tecnología estamos divididos en front y back y una persona en el equipo de diseño. En ese momento, bueno, cuando arrancamos, super MVP y side project, porque yo estaba en Mercado Pago, en Garbarino, y era, che, bueno, lo vamos llevando a ver che, si hay oportunidad o no hay oportunidad. Hasta que en un punto dijimos, ya Franco más a mitad de 2020, con 4 o 5 meses ya de pandemia adentro, yo más a fin de año dijimos, che, esto empezó a traccionar, ya teníamos más de 200 usuarias dentro de la plataforma, y dijimos, ¿estamos o no estamos? ¿Viste? Ahí medio también pinchándonos entre los dos como para dar ese salto. Y en enero de 2021 ya arrancamos los dos full time. Tuvimos 2 o 3 meses tratando de darle una vuelta al negocio, entender un poco la proyección, qué tan grande es el mercado, cuáles son los tratamientos que pueden llegar a ser más interesantes para Latinoamérica. Y en un momento dijimos, che, sí o sí, para que esto empiece a caminar a la velocidad que nosotros queremos, necesitamos reunir capital. Y ahí fue cuando, después de 2 o 3 meses de reuniones con inversores, y muchos no, y muchos, che, esto no va a funcionar en Latinoamérica, vimos con Matías Nissenson. Mati es también fundador de varios startups, tiene un fondo de inversión, es inversor ángel, que se enamoró de la idea y se sumó al equipo. Entonces, junto a él, empezamos a diseñar un poco cómo iba a ser esa primera ronda pre-seed de Choice y la terminamos de cerrar en julio de 2021. A ver, creo que eso depende como de los diferentes estadios de una empresa. Cuando recién arrancás, o por lo menos en nuestro caso, que además somos first timer founders, o sea, no es que venimos de experiencia de varios startups, sino que era el primero, nosotros lo que tratamos de buscar es gente, primero, que nos complemente, o sea, que tenga algo que nosotros no tenemos. Y por otro lado, el tema de actitud. O sea, en una startup, más allá del rol que puede tener tu job description, hay un montón de cosas que hay que hacer. Hay un montón de cosas que además vas a tener que dejar de lado para poder cumplir con los objetivos. Y eso es principalmente lo que tratamos de fijarnos, que es, che, es gente que realmente está comprometida, tiene ganas de dar ese salto, y tampoco es muy fácil de encontrar
encontrar esa gente, principalmente cuando arrancas, ¿no? Porque es, che, hay dos pibes con una idea que acaban de levantar plata, pero no los conoce nadie, tienen muy poquitos usuarios. Yo tengo un puesto en una gran empresa con bono anual, súper cómodo, ¿por qué voy a saltar con estos pibes? Entonces ahí es donde claramente aparecen ciertos perfiles en que dicen, che, creo en esto, la oportunidad es gigante y tengo ganas de dar ese salto y confío un poco en lo que estos dos pibes quieren hacer. Entonces, la parte de actitud pasa a ser, si querés, lo primordial, por lo menos en las 16 personas que hoy somos en el equipo, lo principal que pusimos el ojo. Yo creo que sí, hay una parte para mí de actitud que esa persona tiene que hacer, después toda la parte de cualidades técnicas es algo que se desarrolla, pero principalmente poder gestionar la incertidumbre, que es algo que quizás trabajando en una empresa o en una corporación, el nivel de incertidumbre es muy bajo, es como tener muy claro, che, estos son tus objetivos, esta es la métrica que tenés que mover, este es el equipo que tenés y hacelo. Y acá es tipo, che, ¿qué onda? ¿Para dónde vamos? Y creo que en particular en Choice lo que logramos hacer es, teníamos una visión desde el minuto cero y después obviamente la fuimos ajustando con el feedback y de estar con los pies en el barro, principalmente ajustándolo lo que mejor sea a nivel negocio y a nivel objetivo, pero el día a día muy distinto al de una gran empresa. Entonces, hay que saber convivir con eso, principalmente.